¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video más de sensibilidad de Fortnite. Espero que anden muy bien. Antes de empezar con el video de hoy, quisiera mandarle un saludo a todas estas personas, quienes en mis últimos videos han comentado pidiéndome un saludo o han dejado un comentario. Y a los que se han sumado como nuevos suscriptores, lo aprecio muchísimo, gente, de verdad. Todo aquel que comente o ponga que es nuevo lo estaré saludando en próximos videos. Y si no son nuevos, comenten y salen también. Saben que día a día traigo sensibilidades para que prueben, para que juntos podamos encontrar esa sensibilidad que está buscando. Por eso mismo, hoy les traigo la sensibilidad actualizada de Warren. Vamos a estar viendo toda su sensibilidad completa y por último lo que sería su configuración de controles. Así que arrancamos. Arrancamos como siempre con el pedal de control, que lo tiene desactivado como la mayoría de los pro players, porque puede traerte algún tipo de delay y no sirve para nada. Como siempre les digo, esta opción por lo general se recomienda para aquellos jugadores exponenciales, ya que te puede reducir el input lag y hacerte una sensibilidad mucho más fluida. Pero gente, esto lo dejo a gusto de ustedes. Pasamos con la zona sin uso del mando. Se puso en el joystick izquierdo, que es la zona sin uso del movimiento, en 8%, que es cuando movemos el personaje. Y la zona sin uso del joystick derecho también en 8%, que es la de la vista, tanto al apuntar como editar. Para aquellos jugadores que tengan el joystick medio roto y se les mueva solo el personaje con la mira, se lo pueden subir a un 10 y a un 10, que también les va a funcionar muy bien. Pasamos rápidamente con los controles de Warren, en donde tiene correo automático con mando desactivado. Les recomiendo que se lo activen para que no se les mueva solo el personaje. Construir inmediatamente activado. Editar tiempo de pulsación en 0,1 segundos. Si editan con el círculo, se lo ponen en un 0,2. El deslizamiento lo utilizan en un 0,130 segundos. Pruébenlo. Y la vibración la va a tener desactivada, porque como siempre les digo, gente, es muy molesto estar en una pelea y que te vibre todo el joystick. Así que esta opción se la desactiva. Pasamos con lo que todos están buscando. Warren tiene multiplicador de sensibilidad de modo de construcción en 1x2,2. Y el multiplicador de sensibilidad de modo de edición se lo subió un poquito nomás a 1x2,3. Por eso les recomiendo que la prueben antes en creativo, así se van acostumbrando. Amigos, aprovecho este momento para decirte que si te está gustando el video y no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas para no perderte ninguna sensibilidad. Es completamente gratis, no te cuesta nada y me estarías ayudando una locura, brother, de verdad. Y ahora sí, continuamos. Pasamos con avanzado sensibilidad de la vista. Warren tiene la velocidad horizontal de la vista en 43% y en la vertical también 43%. Los potenciadores de giro horizontal y vertical no los utiliza, por lo tanto los tiene en 0%. El tiempo progresivo de potenciador tampoco lo utiliza. Y el potenciador instantáneo al construir lo tiene desactivado, ya que tiene por encima del por 2 la construcción. Todo aquel que lo tenga por debajo del por 2 a la construcción, les recomiendo que se lo activen para meterle un pequeño plus. Pasamos con el aimbot de Warren, que sería un avanzado sensibilidad de apuntar con la mira. Tiene velocidad horizontal de la vista con mira en 8% y la velocidad vertical de apuntar con la mira también en un 8%. Los potenciadores no lo utiliza y el tiempo progresivo de giro con mira tampoco. Pasamos con la sensibilidad avanzada, en donde Warren utiliza la curva de control de la vista en lineal, la asistencia de apuntado en 100% y el tiempo de amortiguación de la vista no lo utiliza. Por último, gente, le voy a estar dejando sus controles para que vean cómo edita, reedita y confirma. Y sí, gente, hasta acá llegó toda la configuración de hoy. Espero que les sirva. Voy a traer muchísimas sensibilidades para que prueben. No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna sensibilidad, activándose la campanita y dejando un like si les ha gustado el video. Si quieren que les traiga algún tipo de sensibilidad o de algún pro player, me lo dejan en los comentarios y se las traeré. Y gente, nos vemos en un próximo video.